Calama Televisión, el referente y el Mercurio de Calama presentan Decisión 2021, la entrevista. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a la séptima edición de esta coproducción entre el Mercurio de Calama, el referente, y Calama Televisión. Decisión 2021, con miras a las elecciones, quién sabe, probablemente el 10 y 11 de abril o en una fecha próxima, discusiones que se están dando en estos momentos en el mundo político. Independiente de eso, vamos a continuar nosotros con nuestro itinerario. Y en esta oportunidad vamos a saludar a don Mauricio Barrera, editor del Mercurio de Calama. Profesor. Hola, muy buenas noches, Osvaldo. Gracias. En esta oportunidad, el séptimo capítulo de Decisión 2021, nos acompaña Miguel Ballesteros Candia. Él es relacionador público, gestor cultural, de familia política, de tradición política en Calama, quien es el candidato del Frente Amplio de Revolución Democrática para estas municipales 2021. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Osvaldo. Un gusto estar aquí con ustedes y compartiendo además con los televidentes de Calama Televisión y los multimedios que hoy día se hacen parte también de esta iniciativa. Miguel, eres el más joven de los candidatos, 35 años. ¿Cómo llevas esa impronta de lo que significa aspirar al sillón municipal de Calama? Yo creo que la juventud no es una virtud en sí misma, como tampoco lo es, por ejemplo, la independencia de política o incluso ser de tal o cual sector político. Pero creo que lo llevamos bien. Creo que además, de alguna manera, da respuesta a la inquietud ciudadana de los vecinos y las vecinas de querer también renovar la política. Y creo que, de alguna manera, asumimos ese desafío. Y por eso es que también hemos levantado un proyecto político que se llama Recuperemos Calama, que es un proyecto colectivo que precisamente busca ofrecer un proyecto distinto, nuevo, para la comunidad. Miguel, no sé si has visto la encuesta, no sé qué mérito le entregas tú también a la encuesta que se han hecho telefónica. No apareces muy bien en cuanto al ranking de los candidatos. ¿Tú ves que esta postulación sería un poco más simbólica que competitiva en lo que va a ser la próxima elección? Yo creo, Mauricio, que las encuestas varían día a día, semana a semana. Las encuestas que se han dado a conocer, que entiendo yo son encuestas pagadas, responden a un sector súper específico. Uno podría discutir la metodología, uno podría discutir la representación de esa encuesta. Nosotros estamos en la calle, día a día, todos los días haciendo puerta a puerta, todos los días conversando con los vecinos y las vecinas, y creo que es ahí donde nosotros podemos medir efectivamente cuál es la percepción de la ciudadanía, cuáles son las preferencias, y de ahí es que nosotros estamos tan optimistas también, porque no hemos dejado la calle ningún día. En ese sentido, cuando desde el canal llevamos una nota con respecto a la encuesta de Natural Foam, uno de sus argumentos fue que el 36.6% de las personas aún no decidía el voto. ¿Están ahí las esperanzas? Mira, en las conversaciones que nosotros tenemos a diario con los vecinos y las vecinas, efectivamente hay mucha gente que ni tiene claridad de quiénes son los candidatos y las candidatas para la próxima elección, que no tienen idea de procesos tan relevantes como la primera elección de un gobernador o gobernadora regional, que esperamos nosotros sea lo que tengamos acá en la región, o incluso no conocen los candidatos y candidatas constituyentes. Incluso hay mucha confusión respecto a las fechas, más ahora, digamos, con la reforma constitucional que presentó el gobierno para postergar las elecciones. Entonces, frente a una ciudadanía que no está muy enterada de los procesos políticos locales, es donde nosotros entendemos que hay que reforzar efectivamente el despliegue territorial. Y eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Pero eso es solo interés ciudadano o los candidatos no convocan? Yo diría que es de todo un poco. O sea, hay desencanto de la ciudadanía con los gobiernos locales, con los liderazgos locales. Hay desencanto de la ciudadanía con la política. Después del estallido social se generó una crisis y esa crisis ha, de alguna manera, afectado a todos los sectores políticos por igual. Y creo que ahí la única opción es o renovarse o morir. Y nosotros, al menos desde el Frente Amplio, desde Revolución Democrática, estamos apostando por precisamente ajustarnos, readaptarnos, asumir errores y convocar a los sectores que hoy día no tienen confianza en la política
a un proyecto colectivo y a un nuevo tipo de gobierno local también. Candidato, el Frente Amplio nunca estuvo dispuesto a participar de una primaria, por ejemplo, para hacer frente al candidato único de Chile Vamos, que es el actual alcalde. Se lo digo basado en la misma encuesta, porque si uno suma y hubiera un solo candidato de la centroizquierda, podría ser más competitivo, ¿no? Nosotros siempre dijimos que esa primaria era un tongo, y lo voy a decir así con todas sus letras, y creo que teníamos razón desde el principio. Y creo que lo que sucedió cuando se bajaron esas primarias nos confirma que fue así, con acusaciones cruzadas. Yo no sé finalmente quién tiene la razón, porque las acusaciones fueron de un lado a otro. Y creo que eso da cuenta de que teníamos siempre la razón respecto de que eso iba a ser un tongo. Pero lo que me sucede a mí es que nosotros no solamente queremos competir contra la maquinaria de Daniel Augusto, nosotros también queremos competirle a los gobiernos comunales que ya han tenido su oportunidad. Y ahí estamos hablando de la Democracia Cristiana y los satélites de la ex-concertación, y también del velasquismo, que también tuvo la oportunidad de administrar la comuna por 8 años y que hoy día también está aspirando a una continuidad. Entonces, frente a lo que ya existió y que no cambió de manera importante la calidad de vida de los calameños y las calameñas, que no se tradujo en grandes transformaciones, que no, finalmente no se terminó con el abandono en nuestro territorio, creo que no solamente hay que competirle a Daniel Augusto, sino que también a aquellos que ya tuvieron la oportunidad de administrar la comuna. Pero está súper mal nacida esta frase, pero se lo pregunto así. ¿No hay un mal menor, entre comillas? ¿No ven ustedes un mal menor? Permítame agregar algo. Si todo se mantiene como está, la ciudad de Calama se va a mantener la derecha. ¿Están todos los caminos cerrados para intentar algo? En fin, mucha gente se lo pregunta. ¿Qué están esperando para conversar? ¿Para conversar, tú dices, a nivel local? Nosotros fuimos parte de las conversaciones iniciales de la mesa que empujaban las primarias. Nosotros incluso pusimos temas sobre la mesa, preocupaciones, por ejemplo, respecto de los tiempos de esas primarias. Se estaban empujando primarias 2 semanas, 2 semanas que no te dan espacio para que la ciudadanía participe de manera informada. Por lo tanto, teníamos dudas respecto de la representatividad de esas primarias. Teníamos inquietudes respecto de temas sanitarios. Teníamos inquietudes de todo tipo que las pusimos y que no fueron escuchadas. Pero finalmente, lo que a nosotros nos hizo abandonar esa mesa fue cuando vimos que el interés no era solo ganarle a Daniel Augusto, sino que distribuirse cargos respecto de quién ganaba esa primaria y cómo los partidos ahí se acomodaban. Por lo tanto, la discusión era, si tú ganas, ¿qué cargo va a tener mi partido? Y nosotros no estamos disponibles para negociar cargos futuros cuando el desafío primero es ganar. ¿Ven alguna diferencia en ese concepto? Usted recién nombró al velasquismo, a la Democracia Cristiana. ¿Ven alguna diferencia entre esos dos puntos? ¿Entre esas dos propuestas? Principalmente se lo pregunto, Miguel, porque ¿sí? Usted trabajó en la administración de Esteban Velázquez, entonces pudiera parecer un poquito más cercano de su posición en ese concepto. Sí, pues yo participé del proyecto municipal que lideró Esteban Velázquez y, como muchos, me defraudé. Me defraudé cuando me di cuenta que lo que había ahí no era muy distinto del resto, era similar. Y yo apuesto por proyectos colectivos. Yo estoy aquí no representando a Miguel Ballesteros solamente, sino a un conglomerado y a una plataforma que incluso rebasa Revolución Democrática y el Frente Amplio, que se llama Recuperemos Calama, donde participan militantes y personas que no son militantes y que no tienen ningún interés en militar tampoco. A mí no me gustan los caudillismos ni la concentración de poder, ni la alternancia de poder. Creo que no es sano para la democracia y no ha sido sano tampoco para el desarrollo local. ¿No le hubiera gustado ser el candidato de Esteban Velázquez en esta municipal? Yo quiero ser candidato de los calameños y las calameñas. No quiero ser apadrinado por alguien en particular. Creo que eso es muy de la vieja política y nosotros queremos apostar una forma de hacer política distinta para la comuna. O sea, a ver, ok, busca una nueva fórmula, representar en ese punto a los calameños, pero cuando vino Eliezer Chamorro hace un par de días, dijo que él era la continuidad de Velázquez. ¿Usted lo interpreta igual de esa manera? Por cierto, yo escucho a Eliezer Chamorro
Y me da la impresión de que efectivamente no hay más propuestas que las que traía precisamente la administración de Esteban Velázquez. Entonces, por eso digo, la Democracia Cristiana tuvo ya su oportunidad con Arturo Molina cuando fue el alcalde siendo funcionario de Codelco. Él representó los intereses de las empresas extractivistas, de la empresa Codelco. Y el Ezequiel Chamorro es la continuidad también de la administración de Esteban Velázquez. Entonces, a nosotros no nos interesa continuar con ningún gobierno que ya haya pasado y que no haya cambiado significativamente las condiciones de vida de los calameños y las calameñas. Una de las cosas que usted propone, y lo hemos revisado junto al equipo, es un municipio constituyente. ¿Cómo nos puede explicar eso del municipio constituyente? Porque bajo la lógica constituyente hablamos de votaciones, de elección, de cambio de constitución, pero ¿cómo se lleva eso al municipio? ¿Cómo se hace un municipio constituyente? Sí, bueno, yo fui coordinador del comando por el apruebo que Chile decida, por el apruebo de la convención constitucional, y nos involucramos harto colectivamente en el proceso constituyente. Yo quiero recordarles que cuando nos movilizamos entre el año 2009 y el 2011 pidiendo más recursos del cobre para Calama, chocábamos con un muro que era la constitución actual. ¿Por qué? Porque el Estado es unitario y centralizado. Entonces, cuando pedíamos recursos para las zonas que generan riqueza, no se podía porque la Constitución lo impide. Entonces, hoy día estamos a puertas de un cambio constitucional. Y ese cambio constitucional exige que los intereses de los territorios estén también presentes. Y para eso nosotros, cuando hablamos de municipio constituyente, hablamos de un municipio que aporte contenidos a este proceso, que se articule con los convencionales constituyentes y que además articule la ciudadanía para velar porque los intereses de Calama estén plasmados en la nueva Constitución, para garantizar, por ejemplo, que las riquezas que aquí se generan también quede un porcentaje de ellas acá y que aspiremos a dejar de ser zona de sacrificio, por ejemplo. Miguel, como candidato y una identificación también con el mundo indígena, ¿qué le gustaría ver en Calama? ¿Cómo se debería integrar con lo que son los pueblos indígenas y con los países fronterizos? Sí, nosotros estamos impulsando como propuesta que Calama se declare formalmente como una comuna intercultural. Incluso, no sé, Alto Hospicio, por ejemplo, fue la primera comuna que se declaró oficialmente multicultural. Nosotros queremos dar un paso más allá del multiculturalismo y aspirar a la interculturalidad, es decir, que incorpore las distintas identidades que existen en el territorio, de los pueblos ancestrales, de los inmigrantes, de las distintas identidades que representan, por ejemplo, al sector minero, a los agricultores, para ir perfilando una identidad que se enriquezca a propósito de esa diversidad, ¿verdad?, de identidades. Y para eso impulsamos que Calama se declare oficialmente o formalmente como comuna intercultural, y eso depende básicamente de la voluntad del Consejo Municipal, pero la autoridad lo puede proponer. ¿Calama tiene identidad en este momento? Calama tiene múltiples identidades y no ha existido un proceso de conducción para que esas identidades se encuentren, para que esas identidades conversen. Calama es una ciudad demasiado segregada. Es una ciudad, una comuna que está tomado desde su espacio público hasta la dinámica de vida por la industria minera, dejando de lado pasando por encima de otras identidades que son importantes en el desarrollo histórico de nuestro territorio. Entonces, por eso hablamos de incorporarla, de integrarla, para crecer armónicamente a partir de una identidad particular que se enriquezca, insisto, desde todas las identidades que existen en el territorio, o que lo cohabitan, digamos. ¿Y eso no es difícil de entenderlo por alguna parte de la ciudadanía? Se lo explico principalmente porque, sobre todo con el tema que tocó usted del tema de los extranjeros, de la migración, muchos se han mostrado sectores políticos bastante radicales en endurecer las medidas. Sin embargo, Revolución Democrática, a través de su presidenta, la diputada Catalina Pérez, incluso presentó recursos en el Tribunal Constitucional para evitar que los extranjeros fueran devueltos a sus países. ¿Qué tan impopular puede ser esto para usted como candidato, o cómo cree que se ve eso en la ciudadanía? Porque mucha gente hizo bastantes comentarios con respecto a que RD, a través de Catalina Pérez, como digo, va al Tribunal Constitucional a poner una medida para impedir el retorno de los extranjeros a sus países. Eso es a propósito de garantizar que se respeten los derechos humanos de todos y de todas, particularmente de los niños y las niñas. Porque la propuesta que impulsaba el gobierno en materia de inmigración casi que le faltaba construir el muro de Donald Trump para replicarla.
Y nosotros creemos que es importante que efectivamente la migración sea regulada, pero siempre con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y por lo demás, Calama está en una macro zona andina que tiene un intercambio social, cultural y económico permanente con parte del Perú, ¿verdad?, con Bolivia e incluso con el noroeste argentino. Y esa diversidad, ese intercambio cultural que es constante, debiera además ser materia para fortalecer precisamente esta diversidad cultural de nuestro territorio. Pero, candidato, te acaba de nombrar tres países. No, en la macro zona andina no está Venezuela, y estábamos hablando de venezolanos entrando ilegalmente al país. O sea, ¿cuál es el límite ahí? ¿Cuál es la diferencia? Yo le preguntaría eso a la señora gobernadora que representa al presidente de la República en la provincia, porque fue el propio presidente el que llegó a Cúcuta a ofrecer todas las garantías a los ciudadanos venezolanos, y que eso ha dado cuenta de tener hoy día a cientos, si no miles, de ciudadanos venezolanos en nuestras calles, que además el costo social nos lo estamos llevando los ciudadanos, porque como entraron de manera irregular, están básicamente viviendo de la caridad de los habitantes del territorio. Entonces yo le preguntaría eso a la señora gobernadora que representa al Ejecutivo, que dio todas las garantías para que eso sucediera. Miguel, en el caso hipotético de ser electo, ¿cómo sería su relación con el mundo minero, con las grandes empresas desde el municipio? ¿Cómo debería llevarse una relación armónica con la minería? Eso, una relación armónica. Una relación armónica. Bueno, nosotros estamos impulsando, a propósito de lo que me preguntaba Osvaldo, de un municipio constituyente, pero también un municipio ambientalista. Cuando hablamos de un municipio ambientalista, tiene que ver con un municipio que sea una herramienta de gestión ambiental y que entienda el cuidado y la salvaguarda del río Loa, por ejemplo, como uno de los ejes centrales de su propuesta. Y ahí también la relación con las empresas debe cambiar, particularmente con Codelco. Si yo quiero recordarles a la gente que antes Codelco ponía autoridades, que Arturo Molina fue alcalde siendo funcionario de Codelco, suspendió su trabajo, pero terminó de ser alcalde y volvió a la empresa, que asimismo pasó con concejales de la Democracia Cristiana. Entonces, cuando tú eres alcalde siendo o alcaldesa o concejal o concejala, siendo funcionario de la empresa extractivista, yo no sé en verdad a qué intereses estás representando. Lo que nos atañe a nosotros es defender los intereses del territorio y de quienes habitamos acá. Por lo tanto, la relación va a ser armónica, porque la minería no se va a terminar de la noche a la mañana. Más allá de que nosotros promovamos la diversificación de la matriz productiva como motor central para reactivar la economía local también. Pero vamos a seguir conviviendo con la minería por hartas décadas. Entonces va a ser armónica, pero por cierto, nosotros no vamos a agachar el moño frente a las empresas. Y eso quiero zanjarlo, quiero decirlo tajantemente. ¿Pero qué tan armónico es? ¿Garrote zanahoria? ¿Recursos contra recursos? ¿Acuerdos? ¿Conversaciones? Por cierto, las puertas van a estar abiertas del municipio para las empresas, pero siempre poniendo por delante el cuidado del medio ambiente y de la salud de la población. En pandemia, la minería no dejó de funcionar, y eso, ¿en qué benefició a los calameños y las calameñas? En algún momento fuimos la comuna con mayor tasa de mortalidad fuera de la región metropolitana. Ahora que estamos iniciando un superciclo del cobre, las cifras de desempleo se mantienen en dos dígitos en nuestra comuna. El déficit habitacional sigue siendo afectando a más de 10.000 familias en Calama. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece la industria minera más allá del impacto negativo? Nos ofrece eventualmente algunas posibilidades, pero hay que recondicionar efectivamente el diálogo con las empresas, insisto, poniendo por delante siempre el interés del territorio y de la salud de los calameños y las calameñas. Ese un poco fue el discurso de Esteban Velázquez durante su gestión municipal, ¿cierto? Llegar a acuerdo con la minería y que dejara un poquito más de recursos hacia la zona donde se produce la extracción. Pero de eso han pasado más de una década y no vemos mucho cambio. No sé si estamos remando contra la corriente o se pueden llegar a acuerdo en tiempo corto. O el lobby es muy poderoso. Yo por eso creo que es importante el proceso constituyente que viene, y por eso es que además nosotros proponemos ser un municipio constituyente, porque tenemos que incidir en la redacción de la nueva constitución. Porque cuando efectivamente Calama se movilizó en la administración de Esteban Velázquez, lo que sucedía era que chocaba con la constitución, con un muro llamado Estado unitario y ultracentralizado, ¿verdad? Pero efectivamente hay lobbies, y bueno, yo espero que nosotros podamos incidir en esa constitución y que tengamos una constitución que respete las garantías
de todos y de todas los derechos sociales, y que, pero que además no siga reproduciendo esta lógica de la de las zonas de sacrificio como lo es hoy día Calama. Su posición, candidato, con respecto al tema de la movilidad de las elecciones. ¿Está usted de acuerdo con que se pospongan y bajo qué condiciones? Porque muchos también no se dice que no solo se trata de mover las elecciones, sino de especificar claramente y rayar la cancha cómo se va a jugar después. Sí, bueno, yo no me pierdo. Yo creo que siempre hay que poner por delante la salud de la población. Ahora bien, no basta solo con postergar las elecciones. Yo quiero decir que si hoy día estamos en este punto, no es por las campañas. Hoy día estamos en este punto por las malas políticas que ha implementado el gobierno. Es el gobierno el que, por ejemplo, ha permitido que la minería siga funcionando normalmente durante toda la pandemia. Y nosotros estamos emplazados en el distrito minero más importante de Codelco. Es el gobierno el que permitió que, por ejemplo, se reabrieran los cines, los malls, ¿verdad?, los casinos. Es el gobierno el que está llamando a retomar las clases. Entonces, si vamos a postergar las elecciones por la pandemia, y si nos preocupa realmente la salud de la población, preocupémonos en serio y apliquemos cuarentenas efectivas y, sobre todo, medidas económicas que lleguen de manera directa a la población sin letra chica. Miguel, entonces, lo ha repetido en dos ocasiones, ¿usted cree que la minería debe haber cerrado? ¿Debe haber hecho una cuarentena, como se podría decir? Yo esperaba un gobierno y autoridades locales también que se pusieran los pantalones, porque es importante la producción, pero más importante es la salud de los y la vida de quienes habitamos los territorios. O sea, porque estamos condenados a ser zonas de sacrificio, tenemos que dejar que la producción esté por sobre todo. A mí me parece que esa es una cuestión que no debemos ni podemos seguir tolerando, ¿verdad? Entonces, yo creo que la minería debería haber hecho más esfuerzo, pero creo que sobre todo el gobierno y las autoridades locales deberían haber exigido medidas más fuertes en materia de lograr tal vez contener la movilidad asociada a la minería y no esperar solamente las medidas de buena voluntad que implementaron las empresas que nos decían que iban a dejar de usar el aeropuerto, pero que se movilizaban por tierra igual, por lo tanto la movilidad y el impacto era el mismo, o que, no sé, iban a aplicar test rápido a los trabajadores cuando ingresaran a sus turnos. Creo que faltó ahí que las autoridades se pusieran los pantalones. Y también hablo de las autoridades locales. Siguiendo un poco con el relato de la minería, aún está pendiente la promulgación del plan de descontaminación de Calama. Mientras seguimos esperando todos los que habilitamos el territorio, más allá de ese municipio medioambiental, ¿cuál es su plan de acción con respecto a este particular punto? Porque a veces solo hablamos de la contaminación de la minería, sin embargo, nuestra ciudad está rodeada de múltiples factores contaminantes y solo permítame extenderme en algo. Este plan de descontaminación está pensado en el PM10 y ni siquiera hemos conversado del 2.5, que es una partícula mucho más fina. Cuando hablamos de un municipio medioambiental, hablamos de un municipio que implemente acciones tendientes a la protección medioambiental y el resguardo y la salvaguarda del río Loa. No sé si ustedes saben, pero en materia del plan de desarrollo, el plan de descontaminación atmosférica, el municipio no hizo observaciones en el proceso de observaciones ciudadanas. En la plataforma había una sola indicación del municipio y esa indicación era dónde encontramos el plan. Es decir, y eso a días de que se cerrara el proceso de participación de las observaciones ciudadanas. Es decir, en el municipio no habían leído el plan de descontaminación atmosférica para Calama, lo que me parece impresentable. Entonces, de hecho, tú lo decías, el plan de descontaminación todavía no está a la espera de la firma del presidente Piñera y que además le dé el visto bueno a Contraloría. Y ahí hay un lobby terrible de las empresas, pero ahí es donde efectivamente tienen que estar los gobiernos locales, defendiendo el interés de los territorios, en este caso de la comuna. La ley de humedales urbanos, por ejemplo, entró en aplicación el año pasado. La ley de humedales urbanos permite a los municipios solicitarle al Ministerio de Medio Ambiente que los humedales que se encuentran en el área urbana puedan ser declarados como tal para tener mayores herramientas de gestión y de protección para los humedales. En este caso, el río Loa calza en eso, calza en una área urbana. El municipio no lo hizo. Tuvimos que presionar desde afuera, tuvimos que presionar desde el Frente Amplio, desde Revolución Democrática. Las organizaciones sociales jugaron un rol preponderante para que el Ministerio de Medio Ambiente, por oficio, pensara en la declaratoria del río Loa como humedal urbano. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
cuando hablamos de un municipio medioambientalista, de un municipio que, primero, fortalezca su unidad medioambiental, que la separe de la unidad de aseo y ornato, que es una función privativa, pero súper específica del municipio. Hoy día probablemente aseo y ornato, la unidad de aseo y ornato tenga mayores funcionarios y mayores recursos que la unidad de medio ambiente del municipio. Entonces, cuando hablamos de que estamos en una zona de sacrificio, cuando hablamos de que estamos con un río lo agotado desde el año 2000, cuando hablamos de que en algún momento Calama era zona saturada de contaminación, no tenemos una institucionalidad municipal fortalecida para dar cuenta de eso. Creo que tenemos un problema grave y creo que eso hay que subsanarlo, y por eso la propuesta de un municipio medioambiental. Miguel, si tuviera que hacer un ranking de los últimos alcaldes. Entretenido eso. Daniel Augusto, Esteban Velázquez, Arturo Molina. ¿Cuál sería su orden de mejor a peor? Yo los dejo todos repitiendo, en verdad. No, sí, no tengo buena opinión de ninguno de ellos. ¿Ninguno de ellos? Sí, yo trabajé en la administración de Esteban Velázquez, el primer gobierno, el segundo gobierno renuncié, me fui, precisamente descontento por la mala gestión. No, creo que la de Daniel Augusto ha sido la peor, pero las otras le siguen muy de cerca. Candidato, gracias por estar junto a nosotros, aceptar esta invitación. Con usted cerramos el ciclo de esta decisión 2021 y lo esperamos el 5 de abril. El 5, para el debate, ahí vamos, sí, a estar. Sí, vamos a tener un debate en el entendido que no sabemos si la elección se corre o no se corre, si continúa o no, pero si la elección llegara a cambiar, este va a ser el primer debate, porque estaríamos también en un segundo debate más interesante, en otro formato, en fin. Nos da para mucho. Y ojalá lleguemos todos y todas también, porque han habido hartos debates y solo llegamos a algunos. Es importante conocer la opinión de todos y de todas y confrontar ideas sobre todo. Nosotros sabemos que en Calama Televisión Daniel Augusto no vino, pero en los otros debates, ¿cómo han dado esa asistencia? Aprovecho contando. Daniel Augusto no ha ido a ningún debate y Eliezer Chamorro se ha restado de algunos también. Entonces yo espero que en los últimos debates podamos estar todos y todos confrontando ideas. Don Mauricio. Muy bien, Miguel, muchas gracias por la asistencia a esta entrevista de nuestro ciclo de programas Decisión 2021. Así es, amigos de Televidente, queremos agradecerle a usted que nos haya acompañado, profesor Mauricio Barrera, Miguel Ballesteros, y nos encontramos el próximo lunes 5 de abril desde el Hotel Alto del Sol en nuestra ciudad de Calama, el gran debate de candidatos. Y si la elección cambiara de fecha, nos veremos encontrar en otro debate con otro formato para que usted tenga todos los antecedentes para emitir un voto que es vital, donde se juega su destino, esta ciudad, nuestra ciudad, durante los próximos 4 años. Gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas noches.